reventando. A ver si alcanzan a tirar estos vatos a tiempo. Better hurry up, they're gonna be gone. Oh, he was coming right there, right there, look. You're gonna get him. You're gonna get. All right. Se enganchó. Go, Mike, go. Oh, he was coming right there, right there, look. You're gonna get him. You're gonna get. All right. Doggy, welcome back. Qué bien, qué bien, qué bien. Allá viene el otro, a ver si le dando otro pescado por ahí que le jale Mike. Allá viene el otro, lástima contra el sol. This ¡qué chingón! Alcanzó, yo pensé que ya se nos había ido la oportunidad. Cosa importante, nosotros estábamos llegando, pero traíamos dos cañas listas con popper. Siempre hay que tenerlas listas ahí. Si te esperas a ver el pescado que se levante y después correr y después poner el popper, obviamente pues vas a perder muchas oportunidades. Hay que estar listo. Behind us, behind us. Yep. Fish breaking right there. Aquí está el atrasito de nosotros. Y llegó. Popper, popper, popper fish. No, de la panza lo agarré, lástima, pero pues ni hablar, lo agarré. Aquí está. Bueno, Doug. Good job. Mira nomás qué bonito. Popper negro. Got him right there. Right there. ¡Ah! Got a little attitude to him. Bueno, chulá, amigos, chulá. Primera corrida, primera acercada a los pájaros, los jaló uno. Y después la segunda nada, en la tercera otro. ¡Woohoo! What? 7-8 trips a year. Yeah. Got him. Otro. Chica madre, quiero castear. Bueno, voy a preparar un. ¡Uy! Chequen, chequen, chequen. Voy a bajar, Jake. Aquí me voy a jalar. A ver si me jala. Vamos a ver si jala, vamos a ver si jala. Entre 100 y 150, así que vamos a dejar caer 5 colores. Ya perdí la cuenta, creo que van 2. 3. Ya quiero darle, se me van a ir. 4. Apúrate. 5, a ver si todavía están. 5. Vamos. Pescado, hay que ir por el gancho. A esa oscura madre les meto la mano, traen el poste de todo. Chequen, amigos, así es como tratamos siempre de enganchar el pescado de la cabeza. Lo controlas mucho mejor. Ahí si se sacude, pues el popper está ahí justo en el gancho. Y aparte de eso, no arruinas el filete, queda enterito. Así tratábamos siempre, pero pues obviamente a veces las prisas, el pescado se mueve, la lancha se mueve y le fallamos. Pero esa es la idea. Okay, you guys better hurry up. Let's see some people wait. Oh man, you guys need to hurry up. Oh, you're there, you're there. Something a little different. There, there you go, there we go, there we go. He's gonna get him.
They're all over, dog. Yeah, he's on. Nice. Ahí viene. Then you might be too tight on your drag. Oh, you got him too. Chica madre, ¿cómo castear? Voy a agarrar. I'm gonna grab your rod. Hey, yeah. Me toca, me toca. Sorry, but I have to. Otherwise, I'm gonna put it back. Yeah, I was way on the other side. I'm on the other side of you now. You say smoke. Vamos a ver si me jala. That man was smoke. Ay, me jaló. I'm on. Is that that little thing? No, that's a pop. Mike's popper. I don't think right now color matters. Okay, you need to go this side. Yeah. Okay. I gotta go to the back. You both of you have to go underneath to the back. The way your fish are acting. Get up a little bit like that. Perfect. Triple turn. We're doing the dance, Dougie. We are. I remember with Travis in here and all those waves. It was hard. Parece estar chicuelón este. Vamos a ver si lo puedo controlar de este lado. Normalmente hay que seguir el pescado, pero bueno, está bien de este lado. Este se viene ahogando con el popper, por eso no pelea yo, pero... Oh, shit. Necesito agarrar el gancho, pero... ¿Cómo le hago aquí? Salte de ahí. Yeah, I'm kind of hanging until he gets his on the boat. Yeah. I don't think that's for... Chequen, buen ganchazo a la cabeza otra vez. Ahí está, no peleó este por como viene, se viene ahogando con el popper. Vamos a quitarle el anzuelo rápido y ahí trata de agarrar los otros dos que ya están enganchados. Okay.